Buenas noches amigos, ¿cómo estamos? Ya nos encontramos aquí en la segunda transmisión del día de hoy. Enrique Pacheco, saludos hermano, gracias. Acá está nuestro amigo Eric. Estamos listos, señores. Así es amigos. Lupita Puente, saludos amiga, muchísimas gracias. Scarlett, Marvelita, saludos, muchas gracias. Muchas gracias a los que están conectando, muchas gracias a los que estuvieron en la transmisión pasada. Estuvo buena, a pesar de que haber sido una locación nueva. Ya están escuchando ruidos, amigos. Nos encontramos en un cementerio. Yanet Miramontes, saludos, amiga. ¿Cómo estás? Buenas noches. Nos encontramos en el cementerio, amigos, municipal número 12. Que las veces que he venido ha resultado con bastante actividad. Aquí yo entré en un trance, güey. Aquí. Sí, te lo juro, güey. Yo no me acuerdo, güey. Yo no me acuerdo. Pero yo aquí, Susana Rodríguez. Mija, saludos. Teresita Terraza, saludos, amiga. Buenas noches. Susana Rodríguez, gracias. Ayúdenme a distribuir, amigos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno amigos, vamos a darle, güey. Me pueden comentar, amigos, cómo se escucha, cómo se mira. Alejandra de Martín, saludos. Charo, saludos, buenas noches, muchas gracias. Buenas exploraciones. Mira, güey. ¿Te ha tocado? Sí. ¿Ves que? Qué loco, güey. No mames, güey. Qué pedo. ¿Ya? Muchas gracias. Amigos, nos encontramos en este cementerio, amigos, que siempre nos sorprende cada que venimos, ya sea con una o con otra cosa, que claro está, no todo el tiempo se van a escuchar o manifestar cosas, amigos. Yo siempre lo he dicho, no porque estemos en un cementerio o en un lugar embrujado, pues se van a escuchar o manifestar las cosas. Mira. ¿Escuchaste? Sí. Mira. En este cementerio, amigos, los que estuvieron en la transmisión, no sé, mira, güey. No mames. ¿Se trae batería? Sí, güey. Pues la cargué al 100, güey. Créeme un tantito. Mira. Víctor Cruces, saludos amigo. Aquí en este panteón, amigos, los que estuvieron en la transmisión pasada, Shalom, saluditos, muchas gracias. Mira, güey, que acaban de sepultar a alguien.
Esas vatas. Verónica, acaban de sepultar a alguien, amigos. Recuerden que aquí algo muy extraño me pasó a mí, amigos, que yo no me acuerdo, que fue cuando entré en un trance. Amigos, tuve que cambiar de lámpara porque se mira un poco menos potente, porque no sé, me empezó a fallar la otra. Aquí les pido, amigos, que Sir Villalbazo Mendoza de Julieta, buenas noches, Omar, buenas noches. Les pedimos que se pongan audífonos, amigos, que sí sean nuestros ojos, nuestros oídos también, porque recuerden que muchas cosas nosotros no las podemos escuchar y ustedes sí, mediante los dispositivos, o que no podamos ver nosotros y el ente del teléfono sí lo logre captar y ustedes lo puedan ver. Yo aquí entré en un trance, amigos. La última vez que estuve aquí, yo no me acuerdo. Yo aquí en este cementerio entré en un trance. Hey, ¿escuchaste? Golpe. Este cementerio cuenta con mucha actividad, mucha brujería. Y aquí ya me topé con brujería yo, amigos, también. Muchas gracias por los que están llegando, uniéndose a la transmisión. Vamos comenzando apenas, amigos. Esta es la segunda transmisión de la noche de Tijuana Paranormal. Nos acompaña nuestro amigo Eric Barragán, amigos seguidores de la página, que ahorita pues nos está apoyando. Ahorita que no traemos en qué movernos. De verdad que se está portando bien a toda madre. Miren la luna. Sí, Janet, gracias. Esta noche solos venimos y solos nos vamos. Nada trajimos y nada nos llevamos de aquí. Solamente venimos a entablar comunicación con lo que sea que se encuentre en este lugar. Que sé que se encuentra algo aquí y no es de luz. Te pedimos respeto así como te los vamos a dar nosotros. No queremos que nos dañes ni que tomes de nuestra energía. Ramón, saludos. Nora Altamirá. Toma la energía de los aparatos que yo tengo en las manos para que te puedas manifestar con nosotros. Es que si hay alguien aquí que se quiera manifestar, que se quiera comunicar con nosotros, hágalo de una forma tranquila, de una forma pacífica, sin dañarnos, sin agredirnos. Si hay alguien aquí, te puedes manifestar con un golpe, por favor. Te pido que nos des esa señal. Da un golpe para saber que te encuentras aquí. Ahorita se escuchó un golpe. ¿Sí escuchaste hace rato, güey? Sí, mija. Uy. Se está cortando mucho la transmisión, amigos. A mí me parece, me están apareciendo los comentarios. Y ¿qué onda? Eddy, salud. Y la transmisión continúa. ¿Puedes darnos una señal, por favor? Vanelope Flores, salud. Vamos a hacer el ruido, menor ruido posible, amigos, para que puedan captar. Arturo Salcedo, gracias. Te pido que des una señal.
Te pido que es una señal de manifestación de que te encuentras aquí con nosotros. Da un golpe, por favor. Háblame. Te ofrezco la energía de mis aparatos que yo traigo en las manos para que lo puedas hacer. Saludos, Abel. Mira, güey. Ah, no, es una lápida nomás. Pensé que parecía una sombra, güey. Yo siento el lugar como medio pesado, güey. Sí, güey, sí, sí, siento una sensación muy extraña, güey, muy... Ay. Por allá. ¿Cómo que caminaron? Ay. Leti Canelo, gracias. Hay luna llena, amigos. ¿Escuchaste? ¿Pasos? Sí, güey. Es que yo a veces también he escuchado pasos por aquí. Y Leti Canelo. Gracias, Susana Rodríguez. Este panteón, amigos, se viene y se ha hecho mucha brujería, amigos, en este cementerio. Es uno de los cementerios más grandes de la ciudad de Tijuana. Ey, güey, mira lo que se ve arriba en el cerro, güey. La luz azul. Sí. Y ya se desvaneció. Esta noche quiero saber si hay alguien aquí con nosotros. Esta noche te pido que te acerques, que me des una señal de que estás aquí. Golpes. Sí.
Muchas gracias, amigos. Ayúdenme a distribuir, amigos, por favor. Se lo voy a agradecer demasiado. ¿Me pueden comentar cómo va el audio, amigos, y la señal, por favor? Gracias, mija. Víctor Cruz, gracias. Gracias, Alejandra. Mare, saludos, Mare. Gracias. Gracias, Verónica. Si no te gusta la luz, si eres ser de oscuridad, si eres un ser de bajo astral, lo puedo hacer sin luz. Te pido que te rimes aquí conmigo. Y que me digas qué es lo que quieres. Aquí, en una ocasión que yo vine, güey, me comentaron que un niño andaba atrás de mí, güey, y lo lograron ver, güey. Esta área a donde nos dirigimos, güey, es de las áreas más pesadas, güey, en el cementerio este, güey. Pero la área más pesada que yo siempre la he catalogado es más para enfrente, güey, donde vamos a ir, güey. Yo aquí en este cementerio entré en un trance. Para los que no se acuerdan, amigos, en esa transmisión, los que no estuvieron, yo no me acuerdo. Fue algo muy raro porque yo no me acuerdo de esa ocasión, güey, la neta, o sea, el chile, güey. Yo empecé a reaccionar diferente, miré la retransmisión y... ¿Hay alguien aquí que se quiera manifestar? Sí, Enrique Pacheco, cuando me escondo. Carolina Hernández, saludos. Sí. Fue en Santa Pico Carrillo. Buenos días. Buenas noches. Gracias. Mira, güey, ya no está la luz en el cerro, güey. ¿Escuchaste como una cadenita ahorita? ¿Cadenita? Sí, de este lado ahorita. No. ¿Está que dijiste eso de la luz? Ajá. Se escuchó como una cadenita, güey. Así como cadenita de pulsera. Ajá. Cadenita, sí. Gonzalo Narváez, gracias, hermano. ¿Hay alguien esta noche aquí con nosotros? ¿Hay alguien que se quiera manifestar? ¿Hay algún espíritu, alguna alma que quiera dar un mensaje, que quiera dar algún recado, algún pendiente que dejó?
Este es tu momento de poderlo hacer. Arrímate conmigo y háblame, por favor. No tengas miedo en hacerlo. No vine a hacerte daño ni a faltarte el respeto. Vengo a ayudarte. ¿Escuchaste? ¿Qué verga fue eso, güey? ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Cómo? No sé si alcanzaron a escuchar a ustedes, amigos. Así es, Enrique Pacheco. Ay. Ay. ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Qué? Pasos. Uy, sí es cierto. Hey. Ponte trucha. Escuchan pasos. Uy. Uy. Te pido que te arrimes aquí con nosotros. Uy. Ah, es el reguilete, güey. Ok. La dama de enero. Gonzalo, estamos en el mismo panteón, ¿te acuerdas donde yo entré en un trance, Gonzalo? Aquí nos encontramos de nuevo. No sé, Eddy. ¿Dónde fue donde tuviste el trance, güey? Yo me acuerdo que venía de bajando de las tumbas de los de COVID. Okay. Venía yo comentando que se suscribiera a mi canal de YouTube, güey. De ahí, Babalú, güey, no me acuerdo, güey, te lo juro, güey. De ahí valió madre, güey. ¿Escuchaste como ese lamento entre el aire, güey? Sí. Sí, güey, muy, muy tenso. Mira, güey. Mira el pelo que tengo, güey, de la nada. Mira. Guacha. No mames, güey. ¿Dónde salió eso, güey? No sé, güey. Guacha el pelo que tengo en mi brazo de la nada, güey. Mira. Y bien otro se llama. Vete a la madre, güey. ¿Es largo? No mames. A ver, güey. El cabello, me lo sé, el cabello. Güey, ¿qué es lo que se ve abajo del árbol, güey? Mira, ven, ven, ven. Mira. Ay. Mira. Guacha. ¿Qué es, güey? Aquí no se ve nada, güey.
Sí, güey, vamos por acá. Te pedimos que esta noche te haga manifiestes, haz presencia. Sé que aquí en este cementerio se manifiesta lo que es un recolector, un ser de bajo astral. Te lo digo porque ya te logré mirar algún día. Te pido que te vuelvas a manifestar como aquella noche que lo hiciste. Toma la energía del aparato que yo tengo en mis manos para que te puedas manifestar. No se separen mucho, ahí está el muerto que anda perdido. Puede ser un nahual. Creo que tú ya me conoces muy bien. Y te pido que si te vas a manifestar, sea solo conmigo. Te pido en este momento, te ordeno que te manifiestes. No te quedes, hey, no te quedes tan atrás, Eric. ¿Qué escuchaste? ¿Qué sientes, güey? Se siente pesado. Se siente diferente. Se siente diferente, se siente el aire, güey. Se siente un poquito diferente. Sí, se nota la diferencia. Entrando, de hecho, sí. Entrando luego así. Ponerla bajita y no. Sí, cuidado, vamos a andar con cuidado. ¿Escuchaste, güey? Me están diciendo que te vas a sentir mal, güey. Nada más. Tranquilízate, güey. Yo también. A mí también me dicen lo mismo, güey, pero. Yo sí soy bien terco, güey, pero cuando vengo con alguien, güey, sí me preocupa, güey. La neta, güey. Mira, güey. Giro por acá. Por acá. Me había topado con brujería, güey. No, no creo que vaya hasta allá, güey, pero no me acuerdo exactamente dónde fue, güey. En esta zona. Sí, güey, por aquí, güey, pero creo que fue. No, ya creo que no va a estar, güey. El terco paranormal. Saluditos, Mare.
Te pido en este momento que te manifiestes. Te pido en este momento que hagas presencia. Dame una señal de que te encuentras aquí. Ahí está, güey. Guacha. Entre la tumba. Ey. Guacha, güey. La sombra negra, mamón. Aquí. Aquí. Ahí. Ahí está la sombra negra, güey. Ay, güey. Está moviendo, ¿no? No mames. Sí, está en la tumba. Está en la tumba grande. ¿No sientes escalofríos en tu espalda? Yo siento un cambio de temperatura. Lo que sentí fue aire ahorita. Sí, aire, aire, pero muy helado, güey. Sí, se soltó fuerte, güey. Quiero que te manifiestes aquí y ahora mismo. ¡Manifiéstate! Te ordeno que lo hagas. Aquí donde está la sombra, güey, el video, se ve algo chiquito, güey. Ya lo uso fuerte y ya no está, güey. ¿Sí ves? No, ¿dónde? Casi, casi abajo del árbol, aquí del fondo, güey. Oh, en medio del pasillo. Sí, güey, ya la acerco, güey, y ya se desaparece, güey. No mames, güey. ¿Sí lo ves? Sí, güey, ya lo vi, güey. Ya. Ahí no se ve. Un 360 a la verga. Ey, espérame, espérame. ¿Quién está aquí? No hay que gritar tan recio, güey, por las ladrillas. Oh, no mames, güey. ¿Se escuchaste? Sí, güey. Amigos, ayuden a distribuir. Ya están activas las estrellitas, amigos, para los que quieran apoyar. Muchas gracias. Si les está gustando la transmisión, amigos, regálenos su like, por favor. Su like, amigos.
Muchas gracias. ¿Cuál tumba blanca, Javier? Pues que son, casi todas son blancas. Abajo de donde están las. Es una sombra negra. Sí, güey. Es una sombra negra. ¡Ey! Sí, Víctor. ¿Ya se pasa por allá? ¿Está que alusaste? Ya iba a pasar, voy a ver si la baja allá con. ¡Pasos! ¿Escuchaste? Sí. Seguimos escuchando los mismos pasos, pero no sabemos dónde. Sí, güey, sí, son los mismos pasos, güey, pero. Te pido que te manifiestes. Si no te gusta la luz, ¿para tu luz? Lo podemos hacer a oscuras. Pero arrímate, dame una señal de que estás aquí. Da un golpe para saber. Para saber a dónde arrimarnos. Baja tu luz, así. Aquí siento más helado yo, güey. ¿Verdad, güey? Más fresco que de este lado. A la madre. ¿Escucho un golpe? ¿Este lado? Sí. Se escucha un golpe. Déjame escucharte. Déjame verte. Te ordeno que des una señal. Ay, güey, pensé, güey, se mira como que le un niño, güey. Sí. No mames, güey, dije a la madre, güey. Se oye ruido.
fuiste allá? No. Así como que cerraron algo, güey. No sé, tenía que pegar algo con otra cosa, güey. ¿Se escuchó, güey? ¿Sí? Sí. Vamos a caminar en la oscuridad. Si no te gusta. Que huele diferente. Sí. Si no te gusta la luz. Si te molesta la luz. Da un golpe. Si te gusta la luz. Da dos golpes. Rosy Rosas, muchas gracias por tus estrellas, muchas gracias. Ay. Uy, wey, no mames, el putazo, güey. Uy, otro. Amigos, ¿quieren que caminemos a donde a mí me dio el trance? ¿Quieres ir para allá, güey? Vamos. Vamos, güey. Donde a mí, me dio el trance, güey, que estuvo bien, bien, bien extraño, güey. O sea, ¿fue momentáneo, güey, o fue...? Pues duró como, no sé, como 10 minutos, güey, no sé, güey. Yo no me acuerdo, güey. No, pues no me acuerdo que sentí. No sentí nada. No sentí nada, güey. Pero también a la vez me preocupa, güey. Porque tú no traes protección, güey. No te preocupes por eso. Uy. Cerquita, güey. Sí, güey. ¿Escucharon, amigos? Uy. Uy, güey. Vente, güey. No te quedes atrás, Eric. ¿Qué se escucha? Vente, ven. Sí, mira. Carolina Hernández, hay que decir que no vaya para que sí vaya. Oh.
güey, no mames, estoy para atrás del cerro, güey. Ese cerro es panteón, güey. Hasta donde acabe la pila, güey. Traemos, traemos, traemos. Dice, sacó tu espíritu de tu cuerpo y se introdujo el muerto y se escucharon tus silbidos. Era tu espíritu fuera de tu cuerpo, Omar. Eso fue el día del trance, Gonzalo. Vamos a caminar a oscuras ahorita aquí. ¿Qué es? ¿Por qué? Para que nos vean. Miren, amigos, eso que se mira ahí que brilla son la gente que han sepultado porque murieron de COVID. Toda esa gente, todo eso que se mira ahí que brilla. Para acá para abajo es más panteón, güey. Pero allá abajo, guacha. Marco Antonio, saludos, hermano. Gracias. Ay, güey. Vente, güey. No te separes de mí, güey. Mira, güey. Ponte esta madre, güey. Esta madre sí sirve, güey. Póntela, güey. Porque no tienes protección. Póntela, güey. ¿Te quieres ir, güey? ¿O? No, dale, dale. Vamos a caminar aquí arriba, güey. No te vayas a quitar la cadena, güey. Dale. Escuché una mujer sollozar. Ay, sí, güey. Pero es una lápida, güey. Se comenta que hasta acá está más cabrón, güey. ¿Cómo te sientes, güey? Bien. Mira.
Si te encuentras aquí, te pido que te manifiestes. Marta Alicia Fox, saludos. ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? No, no, no. Vale. ¿Quieres rezar? ¿Nos rezamos? ¿Nos rezamos? Era por arriba. ¿Nos andamos por aquí, o sea? Pues está muy cobro. Sí, güey. No, hay que darle por allá, güey. Puede salir algo por aquí, güey. Ok. A ver. Mira, güey. Vamos a dejar un ratito aquí, güey. No sé por qué me... No sé por qué me dio dejarlos aquí, güey. ¿En esta zona? Sí. No alumbres para abajo, güey. No mames. ¿Escuchaste? ¿Qué fue eso, güey? Fueron tres golpes, güey. ¿Tres golpes? Mami, ¿escuchaste los tres golpes? Amigos, no sé si escucharon ustedes los tres golpes que acaban de dar. Fueron muy claritos esos golpes. Y fuertes.
tiene la cámara? ¿Qué tiene la cámara, Idi? ¿Los dejó con la luz azul? Así.
¿Qué onda, amigos? Vamos a ver, vente. ¿Qué onda? Una cara, los ojos grandes y la boca fea. ¿Qué más? Vean lo que hay enfrente de la cámara. Amigos, muchas gracias por los que están todavía en la transmisión, de verdad, mil gracias. Muchas gracias por los que han distribuyeron, por los que están dejando sus likes, por todo, amigos, por la gente que es nueva, que apenas por primera vez están viendo el contenido de Tijuana Paranormal, amigos. De verdad que muchísimas gracias de todo corazón. Espero que el contenido sea de todo su agrado y que esta transmisión les esté gustando, así como la transmisión que hicimos hace rato también en una locación nueva con la compañía de nuestro amigo Eric Barragán, seguidor de la página también, amigos. Él ya se animó, ¿quién más se anima? Anímense. ¿Sabes qué siento, güey? Como si me estuvieran apretando el pecho, güey. Así como si me faltara aire, güey. Pero muy extraño, güey. ¿Te sientes mal, me dice? No me siento mal, güey, sino que me siento así como el pecho, como si me lo estuvieran apretando, güey. Así como si me faltara aire, güey. Sí, güey, mi experiencia, mira, la vez pasada, a ver, ¿qué hice? Fue un error que subieras, amigo, llevas seguidores y no somos, saludos, Eric, ¿qué hice? Saludos, Eric, qué bueno que no lo dejaste solo, dice. Okay. La experiencia que yo tuve la última vez en este cementerio, amigos. Yo venía precisamente por aquí más o menos, güey, un poquito más para abajo. Un poquito más para abajo, mira mi lámpara ya casi. ¿Abajo? Sí. Y yo venía comentando a todos, yo ya empecé, yo antes de que yo dijera, güey, que se suscribieran a mi canal de YouTube y así, güey, yo me empecé a sentir un poco mal, güey, un poco extraño, güey. Y sí, fue por aquí, por esta área, güey, me acordé. De hecho, sí, güey, fue por aquí, ajá, aquí mero, güey. Y yo empecé a querer vomitar, güey, porque me empecé a sentir mal, güey. Me empecé a sentir mal. Y yo iba para allá, mira, para allá, para adentro, no hay salida por ahí, güey. Iba para allá. ¿Escuchaste? ¿Qué? Esos fueron para los de acá, güey. No escuché. Acá se escuchó algo. Ahorita que dijiste eso de... Entonces, yo empecé a querer vomitar, a vomitar, güey. La verdad, o sea, fue lo que pasó, güey. Y precisamente empecé a sentir así como el pecho primero, güey, así como estoy sintiendo ahorita, güey. Así. Uh-huh. Y después de que vomité, güey, empecé a caminar para allá, para ese lado, güey, para este lado de acá. Y les estaba yo comentando que se suscribieran a mi canal de YouTube, porque pues yo quiero hacer un reto, güey.
de quedarme solo a acampar, ya sea aquí, güey. Okay. O ya sea en el rancho abandonado. Pero también, güey, lo quisiera hacer ya ahorita en las casas gemelas, güey. Okay. En las casas gemelas donde se siente muy cabrón, güey. Mi lámpara ya casi no tiene luz, amigos. Y este... cuando yo dije eso, ya no me acuerdo, güey. Ya no me acuerdo, güey. La verdad, yo nunca miento, güey. Nunca exagero ni nada. Ya no me acuerdo de después de que yo dije eso. Es una fuga de agua, güey. Pero ese no estaba ahorita que subimos. No, ahorita, güey, que subimos no estaba esa fuga de agua, Dice Omar, caminabas confusamente y ya no sabías por dónde salir. Y te escuchabas desgastado y sin aliento. Dice Gonzalo Narváez, gracias, Gonzalo. Y yo cuando miré la retransmisión, güey, pues yo caminé, güey, caminé totalmente en oscuras, güey, oscuro, así, sin luz ni nada, güey. Entonces, ya cuando yo miro la retransmisión, güey, empiezo a mirar los comentarios que decían, pues que le estaban hablando, porque esa ocasión yo venía con Jesús S. de Urbex TJ y mis amigos de Presencia Paranormal Tijuana, güey. Nomás que nos habíamos separado, güey. Entonces, yo empecé a caminar por allá abajo, güey, por donde estábamos. Okay. Todo este lado, güey, empecé a caminar totalmente en oscuras, güey. Oscuras, así, sin luz ni nada. Y reaccionaba muy, muy extraño, güey. Me reía muy, muy... muy diferente a como pues yo lo hago, güey. Y incluso hasta me escondí de ellos, güey. Me escondí, güey, así, me escondí detrás de un árbol, güey. O sea, yo no me acuerdo. Ya cuando yo pues realmente pues ya pues vuelvo, güey, a ser el que yo soy, güey. Yo ya estaba aquí por donde vamos caminando, yo ya estaba sentado de aquel lado, güey, en una sobre una lápida, güey. Y continué diciendo que se suscribieran a mi canal de Tijuana y la chingada, güey. Pero fue algo muy, muy extraño, güey. La verdad que no me acuerdo yo realmente de eso, güey. Hasta que llegaste ya... No, pues yo llegué, yo estaba sentado casi como a la mitad de aquí de este pasillo, güey, la verdad, güey, o sea, no. Sí, fue algo fuerte. Dice un comentario, el payaso de Tijuana. No grito tanto. No grito tanto yo y no pongo listones ni nada para que se muevan las cosas. ni me alcanza para contratar actores, amigo, amiga. No le da. No. Me falta para llegarle a ese güey. Me dan cura sus comentarios, güey. El payaso. Aquí los que ya me conocen de tiempo y todos saben que mi página es 100% real. Nada de fake, nada de trucos. Confirmo. Ahí está. Confirma Eric, que es seguidor de la página. ¿Hoy? Hoy. Es un perro, güey. No mames, güey. Esperaste, lo escuché lo último, güey.
Ya vamos a salir, amigos, de aquí, ya, del cementerio. De verdad que muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, distribuyendo. Muchas gracias a los que donaron estrellitas, de verdad que muchísimas gracias. De todo corazón. No tengo luz, güey. ¿Qué? Mira mi luz, güey. Vamos a oscuras. No tengo ya. Ahí está. Dice, los dos hacen buen equipo, muy buena la transmisión de esta noche, Sonia Montalvo. Muchísimas gracias, Sonia. Que ayudar a compartir, amigos. Expande tu luz. En la pantalla casi no se ve que hay mucha luz, pero sí. Sí, güey. Muchas gracias, Marco. Dice, aquí todo es real, amigos. Muchas gracias, Marco. Así es. Aquí no ganamos nada con engañar a la gente. No ganamos absolutamente nada. Al contrario, solamente nos haríamos tontos unos mismos. O sea, ¿para qué? No tiene caso, amigos. Aquí no engañamos a la gente con mentiras para que se vengan y se suscriban. Hay tumbas de niños. Ya tiene juguetitos. Gracias, Carolina. Qué pena no esté en España cerca. Sí, no seríamos más. Gracias, Sonia Montalvo. Sí, aquí hay más chiquitos, mira. Sí, güey, güey. Sí, mo. Sería bueno verte en una transmisión con Madre la Dama de Enero muy pronto, Víctor. Víctor, sí, ya estuve hablando con ella en su transmisión y. ¿Es neblina o? Güey. Oh, sí, ya vamos a salir. Y nos vamos a poner de acuerdo. No, es este de la. Como humo, están quemando, sí, güey. Muchas gracias, Víctor. Siempre nos pone los pelos de punta cuando no son fantasmas, son humanos. Mira, güey, cómo cargó ahorita ya como la lámpara y la cayó. Sí. La tumba de la cuñita no tenía juguetes. Sí tenía ahorita unos. Es por acá, güey, por acá. Vente.
También quiero agradecer a mi amigo Gonzalo Narváez. Gracias, Gonzalo, por ponerte en contacto conmigo en la mañana y por lo que vas a hacer, Gonzalo. Muchísimas gracias, de verdad que te agradezco de todo corazón. De verdad que sí, hermano. O los para la policía. Mare, la dama de enero, 100% real, cero fake. Muchas gracias, Mare. Así es. Ay, cabrón, trucha, trucha, trucha. Ya me ando tropezando, amigo. Ah, ok, Carolina. ¿Apaga tu luz, güey? Nos están echando la luz este güey. Nos está echando la luz este güey. Como que a lo mejor no quiere que... Miren, amigos, este es otro panteón. Ahí donde se ven todas las lucecitas esas en el piso. Enterradas. Es otro panteón, amigos. Es un panteón privado. Muchísimas gracias, Gonzalo Narváez. Muchísimas gracias, de verdad que te lo agradezco demasiado. Un abrazo, hermano, hasta Tabasco. Miren, amigos, todas esas son tumbas. Ayer no te vi, pero escuché una pedida de matrimonio, ¿es verdad? Sí, güey, es verdad, Marco, es una pelea de matrimonio. Que nos cuente si les digo que sí o si no. Que nos cuente, no, pues. Ya, nos fecha ya. Ya, el Eric ya también quiere esta fecha, dice. Miren, amigos, todas estas son tumbas también. Todas estas son tumbas, amigos. Y allá hay más. Carolina Hernández dice boda. Pues nomás espérense que me den el sí, porque no me lo han dicho. Ya me iba a matar solo, güey. Todavía no le he entregado el anillo. Hijo de su chingada. Solito me iba a quemar, güey. Y en el mar, sí, en el mar, weón. Sí, no, va a ser una boda con el altar en el mar. Ay, wey. Me asustó más la alarma. Ya lo tengo, es como tú no sabes, pues, pero ya lo tengo. Bien guardado, dice, pero ahí lo tiene. Ah, weón. Qué bonito la boda en directo, felicidades. Sí, se va a transmitir. La vamos a transmitir. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, amigos.
Y vas a invitar, claro, todos son invitados, todos están invitados, amigos, a la boda. Primero que me digan que sí y empezamos a mandar invitaciones. No ocupan invitación. Hay que ir alistando la vaquita. Ah, claro. ¿No? Dice que no sea en un panteón. No, ¿cómo crees? No. Va a ser en una casa abandonada, dice. En una casa abandonada, en rancho abandonado, güey. Ahí está ya la Virgen, ahí postrada, güey. Amigos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá, a todos los que estuvieron aquí. Acá nos encuentra nuestro amigo Eric, seguidor de la página. Muchísimas gracias, Eric, por todo el apoyo. No, gracias a ti por... Ya saben que yo cuando vengo con gente así, para mí primero son ellos. Por eso le di mi cadena. No te voy a olvidar de entregarme. No, es cierto. Te entrega de la cadena. Vaya, mira. Mira, este güey sí sabe, mira. Este güey se quiere casar conmigo. La cadena del matrimonio, güey. ¿Cómo se llama? La cadena del matrimonio. Saludos, Eric, dice. Saludos, Verónica. Amigos, pues de verdad que... les mando un besote, les mando un abrazo a todos. De verdad que mil gracias por los que estuvieron en las dos transmisiones el día de hoy. Bueno, ayer y hoy, ¿no? Porque ya es otro día. Ni sé qué hora sea, güey. Ya, yo creo que es la una, güey, no sé, güey. Ya está reservando el rancho Santa Fe. La una, exacto. Sí. Ay, güey, se me fueron los comentarios. Omar, hasta los ojos te brillan. Bendiciones a los dos. Felicidades por tu transmisión y muchas gracias. No, muchas gracias, Eric Marisol Gutiérrez. De nada, la verdad que gracias a todos ustedes que noche tras noche en cada transmisión se desvelan junto conmigo, con mis pinches locuras ya. La verdad que hoy no reté tanto ni nada, pero porque venía Eric por primera vez. Se limitó. Sí, me limité, entonces la verdad. Pero voy a llevar a las casas gemelas, ahí está perro, güey, a las casas gemelas. Gonzalo, te perdiste una muy buena transmisión, amigo, hermano, esas casas están muy buenas. Bueno, van a volver a hacer los dos a hacer transmisión. Claro, cuando guste Eric acompañar, y pueda él, hasta más para acá, güey. Es que lo van a decir que te quiero abrazar, güey, pues no. Pues si ya me manoseaste esa noche, güey, ya no hay pedo, güey. Eso no se dice en la cámara, güey. Ya lo vieron, ya lo escucharon ayer, güey, o sea, no mames. Pues amigos, cuando guste Eric, quien quiera acompañarme a alguna transmisión aquí en la ciudad de Tijuana, pues son bienvenidos, ya saben que conmigo no... ¿Qué dice? No sé, no alcancé a leer. Dice, ¿dónde les gustaría vivir después de la boda? ¿Casa de los lamentos? Yo creo que la de los lamentos está un poquito menos pesada. Y tiene alberca, güey. Y tiene alberca la casa de los lamentos, güey. Sí. Chiflando y aplaudiendo. Amigos, pues ya nos vamos. Ya nos está corriendo Sonia, ya. Ya nos está corriendo Sonia de aquí. Y pues también el velador ya nos está dando. Ya nos está echando las luces allá de aquel lado. Sí, amigos, pues... de verdad que muchísimas gracias, besos, abrazos a todos, de verdad que, Eric, algo que contar, algo que decir de la experiencia nada más y ya para irnos. Ah, pues nada más agradecerte, sí estuvo un poco fuerte, varias manifestaciones en ambos lugares, como en el de ahorita en el panteón, como donde fuimos allá al otro lado, varios pasos, golpes, ¿qué más había? La sombra que vimos allá, ¿no? La sombra que vimos allá en la parte de atrás de esa madrecilla, güey. Sí estuvo raro la primera vez. Pero estuvo buena la zona, la localidad, ¿cómo le dicen? La locación. Como toda una loca. Dicen, Eric, qué valiente, la verdad, dicen. No, yo siempre había querido venir a un lugar así, pero ya fuimos a dos. No, de hecho ya quería que fuéramos al rancho abandonado ahorita. Ey, ¿qué vas a estar lejos de aquí? No está lejos, pero no, ya es noche, le digo. Ah, pero pues el amigo dice que ya se le va a acabar la lámpara, así que se le acaba la pila, así que... No, y aparte Sonia me regaña, güey. Ya no, ya quiere que ya me vaya a la casa, güey. ¿No viste? Chiflando y aplaudiendo, dice. Y pues ya, amigos, ya nos vamos a retirar. Muchísimas gracias a todos, de verdad, otra vez.
Besos, Gonzalo Narváez. Hermano, verdad que muchísimas gracias al equipo de moderación de Tijuana Paranormal. A toda la gente que ya tiene reto siguiéndome por primera vez que nos está viendo también. A toda la gente que va a ver la retransmisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima, amigos. Posiblemente mañana tenga colaboración con nuestros amigos de Presencia Paranormal Tijuana. Mentiroso, dice. Falta la serenata. Claro, no. Pues sí, ya tengo hasta el mariachi listo y todo. O sea, no se la sabe Sonia lo que le espera. Algo chingón, ¿eh? Va a ser una boda épica. Ya, mija, dime que sí, hasta por favor. Hasta fantasmitos, a ver. Es más, mira, fíjate. Fíjate. ¿Te quieres casar conmigo? No, es que me falta el anillo, ¿eh? ¿Te quieres casar conmigo, mi amor? Llévale gallo. Sí. Ya se asustó, güey. Te digo, pues, no sé, solo falta que me diga que sí y ya. Ya, mi amor, dime que sí. ¿Tú qué dices, Eric? Ya ves, hasta estoy delante de todos, estoy rogando, chingado. Y delante de Eric se está riendo. Bueno, amigos, ya nos despedimos. Ya mucha payasada, ¿no? Mi amor, te mando un besote, mija. A lo mejor ahorita te lo desquites ahorita que llegue a la casa, hombre. Ay, güey. Nos vemos la próxima, amigos. De verdad que muchísimas gracias, Eric. Quiero abrazarte delante de todos. De verdad que, canijo, te portaste chingoncísimo, a toda madre. Gracias por todo, hermano, la verdad que mis respetos para ti. Nada, como te venía diciendo, güey, cuando se puede, se puede. Y pues hay que apoyar aquí a mi amigo Mar, y pues hay que darle con todo. Así es, amigos. Pues ya estamos, ya lo escucharon y pues ya nos vamos. ¿Me vas a decir que sí, mi amor, o no? Saludos a todos, amigos, perdón, nos estamos despidiendo porque vamos lejos, la verdad. Te mando un beso, mija. Yo no. No, tú no, güey, porque pues cálmate, ya. Porque te vas a pata, güey. Ya lo tengo, ya lo tengo. Oro blanco. Ya. Sale, amigos, ya, nos vamos a despedir porque ya, el guardia ya, ahí viene, chingue su madre. Vámonos. Sí, ya está, amigos, ya nos vamos a despedir y pues ya, ahí viene el guardia. ¿Qué onda, hermano? Mande. Ya, vamos para afuera. Minerva Hernández, sí, te perdiste de lo bueno, ya nos vamos, amiga. Te sugiero que mires las retransmisiones, estuvieron buenas. Amigos, nos vemos la próxima, saluditos a todos, abrazos y besos. Gracias, Marco. Claro que sí, cuando vaya a la Ciudad de México estaré pendiente de eso. Muchas gracias. Nos vemos.